Hemos tenido una temporada muy, muy exigente y muy atípica en el armado. En el resultado ha sido una temporada buena, casi con la misma cantidad de pacientes atendidos. Trabajamos bien con la provincia, más que nada con los radiooperadores acá, le sacamos un jugo interesante. Y los eventos con esta camioneta 4x4 que llegaron, así que estamos conformes. Lo que sí, el tema de los médicos residentes, la autorización para los médicos residentes fue mucho más problemático que otros años, el resultado fue el mismo, pero bueno, había autorizaciones que llegaban una semana antes de que se hicieran cargo, ¿no? Bueno, ¿tuvo algunos inconvenientes durante el verano o fluyó con normalidad? No. Tuvimos los inconvenientes que se tuvieron pudieron ser canalizados bien, así que estamos contentos en eso. Y después, lo más recurrente de todo siempre es la demora a veces en algunas guardias. El triage ha ordenado mucho esto, el triage ayuda mucho a ordenar, y cuando tenemos cuando el sistema está colapsado, entendiendo lo que es el triage y la urgencia, ayuda mucho también, ¿no? Como resultado de la gestión del verano, ¿se pudieron lograr algunas cuestiones para fortalecer el sistema en el año? Sí, nosotros tenemos el fin de semana en carnavales, tuvimos ya la presencia de dos médicos en la unidad sanitaria Mar de Tuyú, que son del verano. Creo que a partir de abril comienza un médico los fines de semana también. Hoy está el secretario de salud reuniéndose con un médico que está vacacionando en San Clemente, que vino con una de las camionetas 4x4. Yo creo que tengo una reunión en Mar del Plata también por esto. La verdad que la problemática de los médicos no es solo nuestra, pero lo que sí es notorio, nos pasó ahora en carnavales, el cuello de botella más difícil que hemos tenido en la temporada en carnavales, por la concurrencia de gente y por el uso que ha hecho de las unidades hospitalarias nuestras. Así que, bueno, el desafío es empezar el invierno, ya hace 15 días que estamos organizando todo lo que tiene que ver con médicos generalistas para ocupar los cargos de atención primaria de la salud alrededor del hospital, ¿no? Sumado a esto, una nueva disposición y un nuevo convenio que tenemos con PAMI. Así que bueno, entretenidos.